nacido en un pesebre, la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz, y con el cielo canto alegre. Amiguitos, ya comenzó la celebración de la Navidad y están aquí conmigo hermana Lilian. Dios te bendiga. Hermana Magali. Dios te guarde. Y Wanda, para hablarte del propósito de la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, el nacimiento del niñito Jesús que ya conoces. Pero ¿qué ocurrió antes de la primera Navidad? Antes del nacimiento del niñito Jesús, los seres humanos necesitaban unirse a Dios porque no estaban portándose bien. Entonces Dios prometió que enviaría un Salvador al mundo. Esa promesa de Dios fue descrita a través de un profeta llamado Isaías, que escribió sobre el nacimiento de Jesús para que el pueblo de Israel lo esperara. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9. Decía que Jesús sería príncipe de paz, admirable en sus planes, invencible y eterno. Debemos entender que el anuncio del nacimiento es el encuentro entre Dios y sus hijos, y es el regalo de Dios más importante, porque a través de su Hijo, Jesús, recibimos la salvación y la entrada al cielo. ¿Saben, mis niños queridos, que la Navidad comenzó con una familia? José, María y el niñito Jesús. ¡Muy bien! Entonces, la Navidad es una fiesta de familia, ¿verdad que sí, mis hermanas? El anuncio de lo que fue el nacimiento de Jesús nos llena de alegría y las familias cada año celebran su cumpleaños con gozo, con alegría en el corazón. Se hacen muchas actividades, se decoran las casas con figuras de nacimientos y se leen historias del nacimiento de Jesús en la Biblia. Se cantan villancicos y también se ven películas del pesebre y los pastores de Belén. Y en Puerto Rico, sí, comí arroz con gandules, carnes y postres deliciosos. Si te fijas, es tan importante que hay receso de clases en la escuela para que las familias celebren este gran nacimiento del Hijo de Dios y lo recuerden todos los años. Todos los niños también reciben, así como el niñito Jesús recibió regalos,
de parte de los reyes cuando lo visitaron. Pero hay ocasiones en que nos olvidamos que la Navidad existe por Jesús. Y nos envolvemos en un torbellino de cosas que muchos hacen incorrectamente. Por ejemplo, gastos excesivos. Pedimos cosas que a lo mejor quizás papá o mamá no puedan comprar. Pero no, nosotros los niños de Cristo no somos así. Porque siempre debemos de recordar que Jesús nació para darnos un regalo especial. Recordemos que esta noche Dios envió a unos mensajeros directos del cielo para anunciar paz para todos los hombres, mujeres y niños de buena voluntad, porque el Salvador del mundo, Cristo, había nacido. Jesús prometió que siempre estaría todos los días de nuestra vida con nosotros. ¿Y sabes? ¿Sabes tú cómo se llama eso? Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Repítelo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Tú y yo, Lilian, Wanda y yo y tú, podemos hacer una Navidad diferente. Un nuevo tiempo. Pastorcillo, voy a llevar al portal rey que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana. Fiesta de Navidad que celebramos aquí en Puerto Rico, que por cierto dicen que son las más largas y mejores del mundo, el pueblo cristiano sigue celebrando que Jesús nació en nuestros corazones, depositando amor para que nosotros, tal como Él nos amó, amemos también a los demás y obedezcamos su palabra y esperemos en su promesa, que según nació, murió, resucitó, volverá a buscarnos nuevamente. En Hechos capítulo 1, de versículo 10 al 11, dice que entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, refiriéndose a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así que, mis queridos niños, estamos esperando que Él regrese, no como el niño en el pesebre, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, grande
y poderoso. Les deseamos una feliz Navidad. Es nuestra oración que disfrutes las Navidades como nunca antes, sabiendo que han sido tiempos difíciles. Pero siempre, siempre recuerda que el verdadero motivo de la Navidad es Dios Jesús en nuestros corazones. En el nuevo año, recuerda disfrutar este nuevo año y saber que vienen muchas bendiciones. Así que te deseamos a ti y a tu familia ¡felicidades! Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! ¡Bendiciones!